malo, ¿qué querés? No, está bien. Sigue bien. No es como que... A ver. Vamos arriba. Silencio. Cuando sea grande, un, dos, tres, va. De oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco ni los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. Quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad me la doble. Esa es donde en realidad fueron los primeros ensayos del cuarteto, o por lo pronto de la formación del cuarteto. Acá arriba era donde teníamos los ensayos, en realidad musicalmente hablando. Teníamos una salita con la batería, que era un relajo bárbaro de música y de ruido. Una casa que todavía no estaba terminada, estaba en proceso. Estaba, ¿no?, en la construcción todavía, sí. Eso era muy, muy, muy incitante, ¿no? A tener espacios que no estaban definidos. Pero fue nuestra primera sala de ensayos y nuestra primera fuente creativa, capaz que era acá. Lugar de encuentro también, ¿no? Como el lugar de venir a estar al pedo, sí, así. Sí. En realidad, acá, en esta casa, con Ricky fue que empezamos a... en un cuarto que queda acá cerquita, ¿eh?, a hacer unos juegos que teníamos, que era inventar una ciudad ficticia que se llamaba Tajo, y en ese cuarto, con un radiograbador viejo de los 80, grababa unos programas de radio que nosotros mismos éramos todos los personajes. Es un poco cuando nos conoce Santiago. Que, bueno, vi esa... En realidad nosotros nos conocimos para hacer un grupito de música beat, digamos, de tocar canciones de los Beatles y algunas cosas así. Yo creo que fue un proceso en el que fue ganando esa especie de fantasía de invento de una ciudad, de unos personajes, de un montón de cosas que calzaban mucho con cosas que yo venía pensando, digamos, de alguna forma. Fue como eso le fue sacando lugar a esa idea que teníamos de hacer un grupo de música normal, claro, digamos, ¿no? Y fueron esas historias la génesis, yo creo, de muchas canciones. Todo ese surrealismo que había en las historias y esos personajes retorcidos y todo, de lo que sigue siendo hoy la esencia del cuarteto, ¿no? Muchos personajes y mucha ironía y mucho surrealismo en ellos. Anda mi obicuar, se vaya siempre el alquitrán, para no ver su imagen en los espejos al pasar. Es así que no ve el sol desde que su mal empezó, y dentro del sucio alquitrán es solo una sombra con vos.
Beatles para mí son un poco, en un montón de aspectos, tienen esa función de ser como el abecedario de cómo hacer canciones, ¿no? Porque fue lo primero que nos metimos, tanto ustedes como yo, fue lo primero que escuchamos. Y está bueno que después, cuando entró Alvin, por esa cosa que tiene el cuarteto, que es como medio polimorfa, que a Alvin no le gustan los Beatles. Entonces, yo creo que ahí se termina de armar una especie de monstruo de muchas cabezas, ¿no? Pero hay algo que nos une a todos, ¿no? Y sobre todo las historias de la ciudad de Tajo, que de ahí salieron muchos personajes que de alguna manera marcaron el principio. Y ahora no es que se haya abandonado, pero sí hay elementos que siguen estando en el tiempo, ¿no? Pasaron como 30 años, ¿no? De que se empezó con todo esto. Que lo cumpla bien. Sopla, en esa época se usaba que fuera la foto del grupo, generalmente vestido de negro, de cuero y con cara de medio de malo mirando la cámara, ¿no? Entonces dijimos, vamos a mandar otra cosa, otra foto. No teníamos, lo más parecido a eso que teníamos era una foto de... del cumpleaños de 15 de mi madre. Claro, que con era, toda gente vestida bastante de oscura, ¿no? Bastante oscura y eran cuatro, una foto en blanco y negro de cuatro viejas. Era la madre de mi madre, no sé, la tía y no sé cuánto. Y eso causó un efecto interesantísimo, porque era una ensalada de, no sé, ponerle 6 grupos o 7, 8 grupos. Y entonces el único que no estábamos nosotros. Nadie sabía que eran las caras nuestras, y la primera vez que el público más masivo de rock escuchaba al cuarteto de No. Claro. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a utilizar esto. Claro. Porque ya de antes veníamos con una idea de hacer cosas de vestuario, digamos, y una idea bastante comentada fue aquella de que hacíamos un recital, que estábamos medio normales, digamos, pero había una especie de telón que quedaba a esta altura, y en determinado momento caía ese telón y estábamos nosotros con medias cancán. Había como un tema que tenía que ver con esta cosa asociada con un humor medio ácido relativo al ser viejo, ¿tá? Que luego se transformó en una metáfora de lo que es Uruguay, obviamente. Y a partir de eso, digamos, se utilizó como forma, digamos, de presentar el problema, digamos, ¿no? A partir de las canciones, obviamente, que tenían su propia idiosincrasia. Pero el tema de la estética también tenía que ver con una forma de ser viejo en Uruguay. Era viejo, decadente, y tenía, en algunos casos, toda esta cosa muy, muy neo-kitsch, digamos, ¿no? Del plástico y las lucecitas. Y después, por ejemplo, pasaba de golpe y porrazo a ser todo negro. Las mismas viejas con vestuario todo negro. Para mostrar a su amiga qué lindo nene engendrá. El nexo entre el presente y ese pasado es que en ese espectáculo estaba Juan Campodónico de espectador, con 14 años de edad, recién llegado de México, y quedó fascinado en ese momento con la propuesta del cuarteto, ¿no? Me acuerdo de haberlos visto tocar en la Alianza Francesa, me acuerdo que fue un miércoles y el siguiente miércoles fui de vuelta, y después tocaron en el Galpón y fui de vuelta, y como que de a poco me convertí en fan del Cuarteto de Nos de chico, porque me gustaba mucho la onda de ellos, como la cosa así tan imaginativa y surrealista que tenían en aquel momento, y me gustaba el sonido de ese rockero y... Siempre en el contexto aquel del rock del 84, 85, dentro de ese contexto ellos eran unos bichos raros, ¿no? Porque era todo mucho más serio, recién acababa de terminar la dictadura, o sea, el canto popular que era muy serio, y también estaban los grupos de rock, tipo Los Traidores, Los Estamos, no sé qué, que también eran muy serios, y toda la onda del dark como había influido en esas bandas. Entonces el cuarteto venía con esta cosa de humor y surrealismo, y eran como unos dadaístas,
y era aire fresco, ¿no? ¿Cómo iba yo a saber que era mi prima? Aparte fue ella que se me tiró encima. Ya no he visto, sigue insistiendo mientras me iba persiguiendo. La culpa es mía por ser tan idiota, dejar en mi casa cualquier marmota. A pelo me la vas a pagar, Juan. Me acuerdo que algunos grupos de rock nacional más fundamentalistas, digamos, como que le criticaban eso, ¿no? Y también del otro lado pasaba, ¿no? Que había grupos de canto popular que criticaban que estaban muy como cercanos al rock, que era sinónimo de imperialismo, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo que logra el cuarteto es como lograr un camino propio, y ese camino propio está dado, obviamente, por la iconografía que manejan, por la calidad de la composición musical, por la composición de las letras. No puedo opinar, me tengo que cuidar, me tienen que bañar. Mis hijos solo quieren adelantar mi entierro por la casa y el dinero. Y yo no digo nada para que estén conmigo almorzando. En el cuarteto en realidad viene del humor de las personas que lo componen, me parece. Yo, por ejemplo, con Ricky y con Santiago, lo que teníamos era una... Desde chicos yo creo un humor sobre todo de complicidad, de que eran unos chistes internos de nosotros tres y que no hacían reír a más nadie que a nosotros tres. Capaz que de la época que te hablo, que era una etapa justo también de dictadura militar acá, que tenías que ser todos iguales, todos con el pelito corto y el molde de lo que el gobierno quería que vos siguieras, y a su vez en la secundaria eso se trasladaba a que los directores siguieran ese modelo y que vos te dispersabas un poco ahí del rebaño y eras el diferente y por lo tanto castigado por ser diferente, por pensar distinto. Ni te hablo de política, ¿no? Te hablo de ver las cosas de otro ángulo. Y yo creo que con Ricky eso siempre lo tuvimos, que nos causaba mucha gracia eso. Y con Tabela tuvimos ese otro cómplice que llevaba a que las cuestiones que de lo que hablábamos y que nos reíamos nosotros eran medias como herméticas, ¿no? Confirmado, los efectivos militares británicos que se han visto en todo el territorio de nuestro país, la ex República Oriental del Uruguay, se encuentran en la misma debido a una invasión que el propio Reino Unido ha efectuado en nuestro país. Pero a no preocuparse, que la implantación del idioma inglés como lengua oficial se realizará recién dentro de 2 años gracias a un periodo especial de gracia que ha otorgado su graciosa majestad la reina Isabel la Católica. En otro clásico de barrio, el equipo de Huracán del Paso de la Arena, ahora denominado The Hurricane from the Step of the Sand, igualó a 0 con el populoso equipo de Spain Town, ex Villa Española. Nos informa nuestro corresponsal de la vecina orilla que el clásico bonaerense finalizó con empate a 0 entre Mouth y Río Plato. Una cosa de adolescencia eterna, ¿no? En el cuarteto. Y eso también ha ido cambiando sin, me parece a mí, ¿no? Sin llegar a la madurez, ¿no? Como un sarcasmo, una acidez, una manera de mostrar la realidad y de ser crítico con la realidad desde un lugar que... digamos, usando el sarcasmo, el humor ácido, o a veces simplemente pintando situaciones imposibles. Y tiene mucho que ver con cierta característica de cómo son los uruguayos en su idiosincrasia
y de cosas de la cultura que ha habido acá desde, no sé, podés encontrar el origen de algunas canciones de Cuarteto de Nos en géneros teatrales de acá de Río de la Plata, como el sainete, el grotesco, ¿no? Esos personajes pasados de rosca, ¿no? Y que tienen mucho que ver con cosas de la cultura de acá, ¿no? Si hace poco yo andaba por el mundo como si nada, ¿cómo fue que vine a quedar así? Sí, soy un tipo extraño, pero nunca quise hacer daño, porque tuvo que pasarme justo a mí. No me puedo mover, el sol hace brillar las ruedas de la silla y no me puedo mover. Mi convicción es de que el Cuarteto es un grupo punk. Es totalmente, y la sigo teniendo, ¿no? Quizás no de instrumentación, pero sí de actitud filosóficamente punk, ¿viste? Y la historia creo que me da la razón en ese aspecto del Cuarteto, porque con ese disco, con Las Trincheras, sí un factor que tuvo de popularidad, de popularización en realidad, fue que muchos liceos y muchos padres se lo tenían prohibido de escuchar a los niños. O sea, venía un le mostraba el disco ese, no, mirá lo que dice en esta canción, el putón del barrio, el me agarré el pelito con el cierre, el sol un rumor, son unos disparates, no podés escucharlo. ¿Qué más haces con un niño para que hagas? Lo va y lo escucha a escondidas, ¿no? Y lo tiene como un objeto de valor preciado. Entonces, como que eso ayudó muchísimo a esa efervescencia que hubo de ese disco, ¿no? Amigo mío de argentino que le tocó ir a pelear a Malvina, hacía mucho tiempo anteriormente, ¿no?, de la canción, pero que me hizo, eso me quedó como un clic, viste, pensando, yo algún día iría vestido de militar a pelear por un pedazo de tierra uruguaya de algún lado, y ahí fue que surgió el primer Oriental Desertor, ¿no? Yo, muy honesta desde ese punto de vista. El último Oriental Desertor, me parece que tiene bien esa parte como furiosa, bien punk, de no me importa nada, de sálvese quien pueda, ¿no? Y también esa parte de adolescente de a mí no me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Que está un poco en todas las, en varias de las canciones del Cuarteto, ¿no? Que creo que también ese es un poco el éxito generacional, ¿no?, del Cuarteto, de que el público ha crecido con ellos, ¿no? Porque uno ve a papás con sus hijos en los recitales del Cuarteto de Nos, pero han ido ganando siempre público adolescente y preadolescente. Por eso, porque está ese espíritu, ¿no?, de, que no sé si llamarlo contestatario, porque capaz que uno asocia lo contestatario con otra cosa, ¿no? Pero esa onda rebelde de decir, a mí no me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que quiero. La transgresión, vos sabés que mucha gente me pregunta, la mayoría creo que no me cree, de que yo no pienso antes de escribir la canción qué va a transgredir, ¿viste? Obvio, bueno, voy a hacer una canción solamente para transgredir, y no me saldría. De rebote me enteré que la eternidad dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga, sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, todas vírgenes las orientales. Preferí en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Oliver y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol. Así que no, por favor, cielo no, cielo no, cielo no, al cielo no. Chito vos cartero, espera cartero.
Puerta a la Mirada de las Trincheras fue el disco que nos hizo famosos en todo Uruguay, digamos. Hasta ese momento veníamos tocando en de lo que era el underground montevideano, que era un lugar donde concurría mucha gente, iban a ver los recitales mucha gente y todo eso, pero por ejemplo no me conocía el portero de mi trabajo ni las amigas de mi madre. Sabían que tenía un grupo, pero ni sabían, ¿no? Sin embargo, mucha gente de nuestra generación sí nos conocía, que eran miles de personas, ¿no? Pero no trascendía a ese círculo. En los 80 me acuerdo que habían como cultos a las tribus urbanas, ¿no? Que estaban los punks, estaban los heavy metal, estaban los new wave, yo qué sé. Entonces cuando ibas a un recital de rock acá en Uruguay, que era como la salida de la dictadura, te encontrabas con todo ese público entreverado. Y lo bueno que el cuarteto tenía era que, tanto como a los punks como a todos estos que te nombré, como que le caíamos bien, como cosa extraña, ¿no? Ahora es mucho más homogéneo, lo que nos pasa en Uruguay es que como generacionalmente, hablando así de edades, van los papás con sus hijos, porque los papás tienen la edad de nosotros y llevan a sus hijos y sus hijos les gustan. Incluso hay casos en que los hijos le dicen, mirá, tengo un disco, una banda que está buenísima, el cuarteto, pero yo ya la conozco, mirá, tengo este cassette. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia, es soberana. Cuando como niño fui muy fan de Cuarteto, era como una de las bandas esas que en la escuela eran como... Yo crecí con la canción del día que Artigas se emborrachó, con esa etapa del Cuarteto, ¿no? Y era como la banda como así más contestataria, o sea, cuando vos sos como niño, me acuerdo que era como que había toda una movida en la escuela de que se había conseguido la letra del día que Artigas se emborrachó y nos la pasábamos sin que la maestra se entere, toda esa cosa, ¿no? Como pasarnos el cassette, Entonces, ese fue como mi primer encuentro con el Cuarteto, como de niño, y como muy copado con esa cosa, media como que rompían un poco las reglas, ¿no? Yo creo que, digamos, más allá de esa recepción por parte de los demás, digamos, obviamente había muchos más que nos consumieron, que les aparecimos así, y tal vez un pequeño grupo de la gente que nos venía siguiendo de antes dijeron, nada, estos ahora, no sé. Sí, sí, sí. Pero también nos ayudó, por ejemplo, también a nosotros a... No sé si a convencernos, que tampoco también necesitamos convencimiento, pero como que nos demostró esa realidad, que esa música surrealista, hecha de esa forma, tan rebuscada, esos personajes, podía ser consumida masivamente, ¿no? Hace un año siempre me pinchaba, en boutiques exclusivas recibía muy buen trato. Hoy en día yo caí tan bajo, que preciso una escalera para atarme los zapatos. Es
es una banda de rock que no, 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 como que no comparte los estereotipos más básicos del rock, digamos, ¿no? O sea, es una banda que tiene mucho más que ver con el humor que con esa cosa sufrida del rock, digamos, que tiene más herencia del blues, ¿no? Tiene una cosa más vinculada con la sátira, con la ironía, y creo que que es un rock que viene influenciado desde otras disciplinas, que creo que tiene que ver más que ver con los Monty Python, que tiene más que ver con las artes visuales, que tiene más que ver con Woody Allen. Sin duda, yo qué sé, Frank Zappa es una referencia clara, ¿no? Vos decías Woody Allen, Monty Python, el surrealismo también, Buñuel, ¿no? A nivel cinematográfico. Pero al ser también una banda de tantos años, de repente también ahora las influencias ya no son esas, sino que son el hip hop de los 90s, 2000 de Estados Unidos, las sitcoms que vemos en la tele, una cantidad de influencias, o sea que el tiempo también no es una banda que se haya quedado en sus primeras influencias, digamos, ¿no? ¿Qué me importa que esté añejado el casco de roble o de soldados? ¿Qué me importa? Me es indistinto que sea un blanco, que sea un tinto. ¿Qué me importa que sea usado, que esté a nuevo, que esté picado? ¿Qué me importa que de resaca un concha y todo un pija y vaca? Quiero que un amigo ponga vida en mi jeringa. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Con Raro pasó algo que en realidad no fue tan raro, en cuanto a que el Cuarteto siempre fue un grupo que se fue reinventando en su historia, ¿no? Quizás que así como hay crisis económicas cada 10 años, más o menos el Cuarteto se reinventa cada ese tipo de... Cada 12 años, o sea, más o menos. Vamos con el ojo porcino. Tal cual. Porque bueno, o sea, vos ves un disco de los primeros, esto como hablamos, Soy una arveja, con unos discos del mediado de los 90 con Fuego terminado en las trincheras, no tenían nada que ver uno con otro en realidad, y a su vez con Raro del 2006 tampoco tiene que ver mucho con los dos anteriores, por más que nosotros sí, o sea, le encontramos una cosa coherente y todo, pero quizás tenga una forma diferente, ¿no?, del tratamiento de las letras y la música, que lo hacen como que pareciera otro grupo distinto en algún aspecto, ¿no? Claro. Raro es un disco que tiene muy buenas canciones y que aparte es el primer disco de canciones inéditas, enteramente inéditas, que hacíamos junto con Juan Campodoni con la producción, ¿no? Y como él decía, él ayudó a pulir ese diamante en bruto que eran esas canciones y le dio un brillo interesantísimo y que, bueno,
capaz que no es pulir, el único parámetro. Pulir, ilustrar. No fue capaz el único parámetro que incidió, porque coincidió que estaban muy bien los videoclips del disco, la tapa era muy buena, esas cosas que confluyen para que lo escuchó las personas adecuadas en el momento adecuado e hicieron que ese disco, bueno, fuera nuestra catapulta hacia Latinoamérica, digamos, ¿no? Que conoció a un grupo de veteranos como una banda que se pensaban que eran de veinteañeros. Que me cuesta tanto llegar. Juan tuvo la buena idea de ponernos otro tipo de música que no escuchamos nosotros, ver cómo se producía. Es como que le entró de una forma muy inteligente a la banda, más allá de que él siempre fue un poco el de chico era un fan de Cuarteto, entonces como que nos ayudó mucho, que a él le gustaba la banda y se puso ya como un quinto elemento en ese momento ya, ¿no? Y la forma de producir de Juan, el primero fue, vamos a escuchar música. Eso estuvo buenísimo. Y bien raro, es un poco, es el producto ya de haber trabajado en el disco anterior de esa manera, y producir los temas desde que Roberto Santiago traía las letras y las canciones, ya trabajarlas en conjunto de otra manera, ¿no? Tuvieron tanto éxito con Otra Navidad en las Trincheras, con ese estilo de música, de canciones que jugaban con el humor y como muy bizarras y no sé qué, como que se quedaron a vivir ahí, un poco endulzados por el éxito inicial que tuvo eso, pero eso ya no podés escribir 5 veces solo un rumor o bocartero. La podés escribir una vez, esa canción te queda para toda la vida, la podés tocar siempre, pero ahora tenés que decir algo nuevo. Y yo creo que a ellos lo que les pasó un poco es que se aburrieron un poco también de ese tipo de humor que tenía que ver más con las canciones viejas, de ese tipo de que me parece de cómo producir los discos, de cómo laburar, y me parece que realmente tenían muchas ganas de tener un cambio y de tomar otra actitud con eso, ¿no? Me parece que como todo en eso justo aparece Juan plantea una cosa, ellos se adaptan a eso, pero yo lo veo como súper positivo en realidad, o sea, porque viéndolo de adentro creo que realmente están haciendo lo que tienen ganas de hacer, ¿no? O sea, y eso me parece que es fundamental. Es muy gracioso, Roberto, porque traía letras cada vez más largas, ¿no? Entonces hacíamos temas de 5 minutos, porque claro, con canciones así, y con que tenías que poner estribillo, parte A, parte B, después un solo, eran larguísimos los temas, Roberto. El hip hop tiene la particularidad de que tiene muchísima letra y transcurre menos tiempo. Entonces, claro, él empezó a Eminem, a ver, con estas cositas, y ahí metió esas letras larguísimas, entran bárbaros. Y se mete todo eso y estribillos, podemos poner todas las cosas, ¿no? Pero lo que nos sacó topila el hip hop fue ayudarnos a acomodar a Roberto. Igual yo siempre digo, hay canciones de rap del Cuarteto, sí, el cielo mucho no. Más viejas, como El Cielo No, El Indio Tabaré, sí. Y otras que eran de fines de los 80, ¿no? O sea, que no era algo nuevo. Capaz que sí está un poco más, más desarrollado en ese momento de raro. Y bueno, fue una fórmula que como que empezamos a explorar al límite en ese disco, ¿no? Sí. Después quizás en Bipolar se va a un disco de muchas más palabras y mucha más obsesión por la rima y por el lenguaje ahí que calce perfectamente y que encastre frase con frase. Pero bueno, resultó en un nuevo tipo de canción que al principio nos parecía que capaz que iba a ser muy difícil de arreglar y de poder tocar en vivo, pero que después resultaron siendo la columna vertebral, digamos, del disco ese. Raro salió muy naturalmente porque, bueno, estaba la canción Hoy Estoy Raro y salió el concepto de, ay, le ponemos raro al disco, ¿no? El disco raro, no sé qué. Tuvo una cosa buenísima que fue la idea que tuvieron Santiago Velasco y Javier Siglioni de la cara esa, que dio mucho que hablar, por más que era un concepto muy abstracto, porque en definitiva nosotros no somos un grupo de caras muy conocidas, ¿no? Y aparecía el Cuarteto de Nos y aparecía la cara de un tipo, ¿no? Ya eso de por sí ya te hacía investigar, ¿no? Entonces como que ahí, y yo creo que, bueno, es decir, ese disco fue muy, muy importante a la hora de abrir puertas. Fue también muy importante porque era inaugural en cuanto a meter cosas dentro de lo que era el concepto del Cuarteto, que eran nuevas. ¡Gracias!
un disco que me encantó así de primera, ¿no? Me pareció un disco maravilloso. Pero le dije a Juan y a la gente del cuarteto, esto está buenísimo, pero no va a tener nada de éxito. Lo que demuestra mi total falta de criterio comercial, ¿no? O sea, porque me parecía un disco como sorprendente, porque el grupo se reinventaba, tenían... estaban las corrientes que estaban ya en varias partes del cuarteto de Nos, pero de otra manera, o sea, mucho más allá de que el disco sonaba mucho mejor que los otros y que era mucho más profesional y todo lo demás. Me parecía que había una cosa de riesgo, de cosa de oscuridad también en la temática, ¿no? De cosa arriesgada. Y bueno, pensé que iba a ser un disco que les iba a aumentar muchísimo el prestigio, pero que no iba a pasar como de un grupo de iniciados, ¿no? Bueno, me equivoqué espantosamente. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Lo primero que escuché de Raro fue los demos de ese disco, que eran guitarra y voz, y me acuerdo de haber escuchado Ya no sé qué hacer conmigo y decir, esto es un tema que le puede gustar a mi mamá, los hijos que todavía no tengo. Es un tema que trasciende, que cualquier persona se puede identificar, porque habla de una cosa muy universal. Y yo me acuerdo que Roberto consideraba ese tema y algunos otros del disco los temas raros, por eso el disco se llama Raro. Estos son los temas raros porque son todos como muy repetitivos, tienen mucha letra, son medio raros. ¿Te parece ponerlos? Y yo digo, son los mejores temas que escribiste para este disco. Me parece que las composiciones que empecé a hacer desde Yendo a la casa de Damián, Ya no sé qué hacer conmigo, como que me remitían un poco más a la época más, ahí va, de personajes y más de lo que, de ese tratamiento más surrealista y más de un humor más irónico y casi a veces ni humor, ni siquiera, ¿no? Y por ese lado capaz que sí, un disco que raro, incluso lo llegamos a pensar como que iba a ser el disco oscuro del cuarteto en un momento, increíblemente. Después con el diario del lunes, claro, ves que no resultó así, pero con Campodónico habíamos hablado que era capaz, por ese tipo de letras que se venía, que capaz era, mirá, justo vamos a hacer el disco oscuro del cuarteto, que resultó siendo capaz el disco más luminoso del cuarteto. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Terminaré arruinado o algo parecido. No me dicen que no juegue más al renegado, que le encuentra la vida algún sentido. No me quiera complicar, yo no voy a ningún lugar. Intenté un quedado, pero acá me quedo. Intenten alterar mi estado, que no voy a mover ni un dedo. Cuando tuvimos éxito con Otra Unidad en las Trincheras, como que el management de la cosa vino por el lado del que era el sonidista. Era una cosa muy hacer, bueno, estaba, no sé cómo. No había una infraestructura, no había una cabeza de armar un equipo de trabajo como el que tenemos ahora. Y un poco a instancias de Juan fue que dijo, che, ustedes tienen que tener un manager como, no sé.
Y nada. Y ahí llegó Verónica, digamos, para la parte de producción ejecutiva, en realidad. Así que también maneja todo lo que es la parte de prensa y toda la parte ejecutiva en sí de un grupo, que cada vez, cuanto más lejos nos vamos de Uruguay, más complicado es. Claro. Pero que es un trabajo interesantísimo, ¿no? Entonces medio que me animé a cambiarles muchas cosas y ellos también tenían ganas de ser cambiados, que era lo importante. Ellos siempre lo dicen, que ya se habían autoproducido tanto tiempo que tenían ganas de que alguien les dijera qué hacer. Y a mí no me cuesta nada decir qué hacer, entonces fue como, digamos, una cosa que nos, una conjunción que estuvo buena, pero y a ella también, y lo empezó a llevar a todos lados, y lo llevó a Virgin, EMI de España, que el gerente, o sea, el director, el IR de la compañía era amigo de ella, y cuando lo escuchó se murió, y entonces un día me llama a mí y me dice que quiere firmar a la banda desde España, o sea, un circuito totalmente, un camino totalmente al revés, porque uno siempre va por Argentina a México, México a España. Esto fue, salió primero en España, después en México, después en Argentina. A los 15 días que había ocurrido la salida del disco en Uruguay, me encuentro con una persona en Madrid que me dice, hay un grupo increíble de Uruguay que se llama Cuarteto de Nos, que es un disco que hizo que es espectacular, no sé qué. Ah, sí, yo lo produje. Entonces, ese fenómeno no es un fenómeno impulsado por ningún sello discográfico, nada. Es un fenómeno espontáneo de que gente que le gusta la música y se va pasando información. Y cuando la música viene como muy cargada de energía, se abre paso sola, ¿no? Y así se fueron dando un montón de cosas en otros sentidos de desarrollo. Y el raro fue el disco que internacionalizó el cuarteto, que lo empezó a hacer tener una base fuerte en Argentina. Y bueno, y empezamos a viajar a México, a Colombia, a Venezuela, bueno, dos giras a España. Y así fue como se fue dando la primera parte del proceso, que fue la del raro. Hay deudores, acreedores y rencores que una vez fueron amores. Hay fingidos salvadores vestidos de predicadores. Hay santos y pecadores peores que los roedores. Mi lista no se cuece en dos hervores y si fuese vista, provocaría al más provocador de los provocadores. A ver. Está bien, chiquito. ¿Cómo más grande crees? ¿Más grande? Ahí. Con respecto a las giras en el exterior, después de 30 años de tocar, con todo el éxito que tuvieron, ¿no? O sea, hablo en tercera persona porque yo no estaba ahí, pero es rarísimo lo que sucede también. Es como empezar de nuevo con una experiencia terrible, ¿no? En cuanto a banda. Y volvés a ver gente que no te ve nunca, hay una frescura de público increíble. A ver, no sé, no es por comparar, pero en Uruguay hace 30 años que se conoce al cuarteto y la gente va al cuarteto, lo conoce, van padres, hijos, o sea, es muy, muy conocido. Y en el exterior siento que no, porque está, a Perú, la primera vez que se toca en Perú, en Arequipa, fue esta vez, eran 45 personas y parecía que fueran 500, con una hit y una energía increíble. Eso es muy particular. Es enorme el impacto que tienen los videos expectativa ahora en YouTube, básicamente porque la naturaleza de esos videos es que sea una cosa corta, que sea siempre entretenida y atrapante y que te deje con las ganas. La idea de un video expectativa es que no te llene ninguna, que no te saque la sed de escuchar esa canción o de tener ese disco, sino todo lo contrario, es algo que viene, te seduce y se va.
Yo con ellos lo que intenté hacer fue ponerme en el lugar de ellos y tratar de hacer lo que yo pensaba que ellos harían si supieran de video o de imagen, que es de lo que me encargo. Es decir, lo que yo intenté fue hacer como un traje a medida, como un sastre. Cuando hacíamos Porfiado, yo un poco como ejercicio, le decía, bueno, y el próximo disco vamos a tener que reinventar todo de vuelta. Y entonces, claro, ya lo íbamos trabajando pensando en esa, como teniendo esa visión. Está bien, estoy haciendo esto, trabajando en esta dinámica, pero también sabiendo que no es más de lo mismo. Yo soy de la teoría, pero esto ya es como futurología, ¿no? Que sería el momento de dar un paso, un paso hacia otra cosa, ¿no? Creo que esto cierra en ese sentido. Creo que es como que habría que decir, no vamos a hacer otro Damián. De alguna manera, porque ahora llenamos estadio, como llenamos el Luna Park, pasan cosas que ni siquiera soñamos y que nos pasan igual. Yo no sé bien cuál es, pero sí sé que nos aburrimos muy rápido de todo y que estamos en continuo cambio, tanto en lo musical como cuando hacen las letras o los shows, si queremos, que si una pantalla anduvo fenómeno, igual la cambiamos y ponemos otra cosa y vamos cambiando. Y me parece que esa energía de cambio tan fuerte, de alguna manera la juventud lo recibe siempre bien. Para mí el Cuarteto de Nos es un grupo de amigos que encontraron una manera de hacer la vida más divertida para ellos y que sin darse cuenta empezaron a hacer la vida divertida de los que los rodeaban y de los que la gente que lo escucha. De cierta manera se les fue de las manos una joda. Me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a esa rastrera un muñeco vudú mío en la ladera, le eché de la flema la caldera. Otra perra traicionera. Saludito. Ya dejó. Ah, ¿me desenchufás todo? ¡Lanchatierro!